Ha sido una paritaria de mucho trabajo, nuevamente con un gran esfuerzo de nuestro gobierno provincial, que siempre revaloriza la tarea docente y trabaja para que nuestros docentes estén muy bien posicionados a nivel nacional. En este caso hemos presentado una oferta que está en el 35% para el maestro con mínima antigüedad, y que de esta manera posiciona el sueldo testigo, que habitualmente es el que se compara en todo el país, en los 12.052 pesos, llegando, por supuesto, como siempre sucede, a valores mucho más altos, como es el caso del supervisor, que estaría en los 35.000 pesos. También hemos acordado otras dos cosas muy importantes y las hemos transmitido e incluido en el acta paritaria, que es conformar una comisión paritaria para analizar el tema ganancias. Esto en nuestra provincia impacta en un número importante de docentes y, por supuesto, que este incremento salarial tan importante también va a estar afectando esta situación, aún con las nuevas escalas, con lo cual hemos conformado una comisión técnica de trabajo paritario para analizar esta situación de ganancias y para que nuestros docentes puedan ser la mínima cantidad a la que esté pagando impuesto a las ganancias. Esto va a llevar seguramente un trabajo importante en los próximos meses, pero lo hemos valorizado como algo que tenemos que hacer para mejorar realmente la situación. Si no, todos estos incrementos sabemos que finalmente suele llevárselo el impuesto a las ganancias. El otro tema muy importante que hemos acordado es un proceso de concursos que en este caso se va a dar en todos los niveles educativos. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior. Va a ser el primer año en la historia donde todos los niveles educativos estén en procesos de concurso. Esto realmente es importantísimo para todos los docentes que puedan lograr estabilidad laboral, elegir la escuela, concursar para esa escuela y de esta manera apuntalar la calidad educativa, que es lo que siempre estamos trabajando para tratar de mejorar con todos nuestros chicos y todos nuestros jóvenes. Así que en ese sentido creo que ha sido una paritaria importante, de mucho trabajo, pero también de algunos logros muy interesantes que hoy podemos mostrar a toda la población, a todas las familias y a todos los jóvenes. Yo creo que ha tenido una recepción buena esta propuesta, al igual que ha pasado en las otras paritarias que han estado trabajando en el día de hoy, y esperamos que ahora todos nuestros docentes realmente participen.